Intensa es la actividad de la Asociación Academia Superior de Taekwondo ITF en Corrientes. Compartimos unas de esas importantes actividades. Bueno, buenos días, muchas gracias. Yo soy Carlos Coto, sexto dan mi categoría, vengo de Curzucuatiá y en representación de Montecaseros, Sauce, Montecaseros, Sauce, Mocoretá, Yapebicuá, Guavirabí, Yapeyú, La Cruz, Bonplan, Parapucheta, Colonia Libertad. Son todas las filiales que yo estoy trabajando en esa zona y bueno, yo como director de ese grupo vengo hoy aquí a representar a la asociación para en este hermoso evento que es nuestro, ¿no es cierto?, que lo venimos haciendo todos los años. Y bueno, y desde acá venimos a juntar justamente un poco de unificación de técnica y de ver el criterio de cada uno para que todos los instructores que estamos en el interior podamos llevar a nuestros alumnos lo mejor para que en cada evento que se haga a nivel nacional o internacional estemos a la altura. ¿En su caso? Hola, yo soy instructora de la Asociación Academia Superior de Taekwondo, filiales Estero de Liberá, que agrupa las filiales de Cacatí, San Miguel, Concepción, Santa Rosa. Lo interesante seguramente es tomar la experiencia de hoy para transmitirlas a las distintas filiales. Sí, la verdad es muy fructífero todo esto, la capacitación constante en donde nosotros volcamos a zonas lejanas, ¿no? La verdad es una jornada estupenda y los chicos van avanzando en esta actividad que es muy linda. ¿Cómo marcha el taekwondo en esas zonas que usted representa? Marcha muy bien, año tras año nos vamos abriendo filiales, trabajando con instructores oriundos ya de la zona, así que la verdad muy bien. También le voy a pedir que se presente. Muy buenos días a todos los televidentes, yo soy Luis Pellegrini, Sabonín, instructor en representación de la Academia Superior de Taekwondo de Esquina Corrientes, donde contamos con tres filiales de la asociación. Bueno, estamos muy contentos de poder estar presentes, aportando realmente en este examen y revalida, donde la idea es de unificar el criterio técnico y todos los reglamentos que la asociación cuenta. Y es algo muy fructífero y muy positivo para la asociación. ¿Qué les queda al taekwondo de esquina de acá a fin de año? Bueno, acá a fin de año el taekwondo de esquina, esta revalida, por ejemplo, que se hace acá, la revalida la hacemos en nuestra filial el día 13 de diciembre. Sería el examen último de la filial del programa del año, el 13 de diciembre, donde si Dios quiere también estaré rindiendo para Quinto Dan.